Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación a hablar un poco sobre los sismos del 7 de septiembre y 19 de septiembre del año pasado. Y la plática de hoy se refiere un poco no solo a las réplicas de los sismos de septiembre del año pasado, sino de los sismos recientes que hemos tenido a partir del 2012 y algunos de los resultados recientes que he obtenido acerca del comportamiento de las réplicas de algunos de estos sismos. Entonces, podemos comenzar un poco refiriéndonos a qué es una réplica, ¿no? Entonces hay muchas definiciones acerca de lo que es una réplica, pero bueno, en general las réplicas son sismos que suceden después de un sismo más grande, que a veces o en ocasiones se le llama sismo principal o main shock, en una secuencia sísmica. Hay varias definiciones acerca de lo que puede ser una réplica, pero bueno, de lo anterior, en general se definen como sismos más pequeños que el terremoto principal. Hay sismos que ocurren, que son más pequeños que un terremoto grande y que ocurren antes, a esa sismicidad que ocurre antes y que no es la sismicidad que comúnmente se le conoce como sismicidad de fondo, pues se le puede llamar sismicidad precursora o sismicidad previa al sismo principal, pero en el caso de una réplica, pues son los sismos que ocurren después. También son sismos que, también depende de quien defina lo que es una réplica, pues ocurren dentro de distancias o dentro de áreas que son menores a 2 o 3 veces la dimensión principal del área de deslizamiento. Eso pues también depende de quién defina o cómo se defina lo que es una réplica. Pero bueno, en general, pues del orden de 2 o 3 veces el área principal de deslizamiento del sismo más grande. Y pues también que estos sismos pues pueden continuar sucediendo durante semanas, días, semanas, meses o incluso años, ¿no? Entonces, de forma genérica, y esto pues de nuevo es de forma genérica porque no siempre es así, pero entre más grande es el sismo principal, pues las réplicas tienden a ser más grandes, más numerosas y continúan pues durante más tiempo. Ahora, todo lo que acabo de comentar, pues bueno, en general así sucede, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a poner la misma figura que hemos estado utilizando durante varios años. Y se muestra aquí el mapa de sismicidad de los 117 años, de los últimos 117 años en México. Sismos mayores que 7.5, en realidad son mayores que 6.9 o algo así. Y lo que se muestra aquí, más que las áreas de deslizamiento principal, lo que se muestra en este mapa, especialmente para la zona de subducción, pues son precisamente las áreas que engloban, ¿sí?, a la ocurrencia de las réplicas de cada uno de los sismos, cuya fecha pues, se encuentra aquí dentro de los círculos de diferentes colores. Aquí se muestra, por ejemplo, el área de réplicas del sismo de 2017. Y aun cuando no se muestran los sismos de profundidad intermedia con sus respectivas áreas de réplicas, ahora vamos a ver algunas de las razones por las cuales no se ponen las réplicas. Bueno, ya lo han explicado anteriormente. También tienen algunas réplicas, pues todos estos sismos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surge o que puede surgir es, pues, ¿por qué hay réplicas?, ¿no?
O sea, ya lo ha explicado el doctor Cruz Atienza y en las anteriores charlas y en muchas otras ocasiones, que los mecanismos físicos que realmente dan origen a la ocurrencia de réplicas es aún un tema ampliamente debatido, ¿no? O sea, no hay un consenso en cuanto a qué es lo que da origen a la ocurrencia de las réplicas y qué es lo que gobierna, ¿no? Tanto el tamaño como el tiempo que duran las réplicas, así como su magnitud. Sin embargo, lo único que sí podemos estar más o menos seguros es que estas réplicas muestran una evidencia de la existencia de la interacción que existe entre los sismos, ¿sí? O sea, eso es algo que definitivamente puede uno pues anotar, debido a que, claro, las réplicas muestran que los sismos no ocurren por sí solos y de forma independiente, sino que sí existe cierta interacción. Entonces, debido a que cada uno de los sismos que ocurren, tanto aquí como en cualquier parte, es único, a continuación voy a exponer algunas de las similitudes y diferencias que existen entre los sismos junto con sus réplicas y que han ocurrido recientemente en México, ¿sí? Entonces, bueno, ya se ha explicado anteriormente, ¿no? En México los sismos interplaca, en general, producen más réplicas que los sismos intraplaca. Los sismos interplaca son los sismos que ocurren entre las placas mayores, las placas tectónicas mayores, ¿no? Así se les define. Y los sismos intraplaca pueden ocurrir tanto dentro de la placa subducida como dentro de la placa continental, ¿sí? En ambos casos se les puede denominar intraplaca, ¿no? Y en general, los sismos intraplaca de profundidad intermedia producen menos réplicas que los interplaca, pero eso tampoco es siempre así, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos aquí sobre el número de réplicas de algunos de los sismos intraplaca que han ocurrido. Por ejemplo, como anotaba el doctor Gerardo Suárez, el sismo de Orizaba del 28 de agosto del 73, voy a hacer la comparación entre sismos que son más o menos de la misma magnitud, alrededor de 7, 7, 3, 7, 4, más o menos para darnos una idea de las diferencias entre las réplicas, ¿no? El sismo de Orizaba, magnitud 7, ocurre a una profundidad de 84 kilómetros aquí, ¿no? Y hay evidencia de que generó pocas réplicas. Luego el sismo de Caleta de Campos, que fue un sismo, se puede llamar intraplaca, no de profundidad intermedia como tal, pero sí fue un sismo intraplaca, el 11 de enero del 97, un sismo de magnitud 7.1, produjo 19 réplicas en 30 días. El sismo de Tehuacán del 15 de junio del 99, también de magnitud 7, a 60 kilómetros de profundidad, acá está el sismo de Tehuacán, produjo 33 réplicas en 7 días. Luego el sismo más reciente del 19 de septiembre de 2017, 7.1, magnitud 7.1, 56 kilómetros de profundidad, produjo 11 réplicas en 15 días. Y sin embargo, el sismo de Huajuapan de León del 24 de octubre de 1980, también de magnitud 7, a 65 kilómetros de profundidad, produjo al menos 900 réplicas en 9 días. Entonces, eso implica que, o eso lo único que nos está diciendo es que no siempre todos los sismos de profundidad intermedia van a producir menos réplicas que los otros sismos, ¿no? Por ejemplo, el sismo de Metepec, uno de los dos sismos del doblete de Metepec, pues entre los dos sismos tuvieron 220 réplicas en 10 días. El sismo de Copala del 14 de septiembre del 95, pues tuvo 138 réplicas en 7 días. El de Tecomán, ahí van apareciendo
las ubicaciones de 100 magnitud 7.3 tuvo 120 réplicas en 4 días. El de Ometepec del 2012 ha tenido 332 réplicas en 20 días, ¿sí? Y que ocurre en un lugar, vamos a ver un poco más adelante la relación que hay entre estos dos sismos en Ometepec, 332 réplicas en 20 días, y el sismo de Papanoa en Guerrero, al noroeste del GAP, pues ha tenido 216 réplicas en 18 días. Lo único que indica esto es que sí, efectivamente, tienden a ocurrir más réplicas en sismos interplaca que sismos intraplaca, pero por supuesto no siempre es así. También los sismos que ocurren como ya lo han mencionado antes, los sismos que ocurren en la zona de subducción tienden a producir menos réplicas que sismos de mecanismo inverso en otras partes del mundo, pero bueno, en fin, en México al menos esto es así. Y entonces, de nuevo, llegando al sismo del 7 de septiembre, que nos va a ocupar alguna parte de esta charla, pues fue un sismo de magnitud 8.2, como ya se ha visto, ocurrió en el istmo de Tehuantepec, y debido a sus características, pues se ha visto que es un sismo intraplaca. Aquí se muestran las réplicas, ¿no? Hasta el mes de noviembre, que previo a su localización ya llevaba varios miles de réplicas, lo cual pues podría uno asumir que tiene algún cierto símil con el sismo de Huajuapan de León, pero no necesariamente, ¿no? Solo por el número de réplicas, pero en fin. Entonces aquí se ve del lado izquierdo el mapa de réplicas y dos secciones verticales, ¿no? De dichas réplicas previas a una relocalización que se realizó para definir con mayor detalle la ubicación de estas réplicas. La relocalización en el caso específico del sismo del 7 de septiembre se hizo con varias estructuras, y dependiendo de la estructura que se utilizaba nos daba diferentes relocalizaciones. Sin embargo, en todas ellas se observa que al menos, ¿no?, que al menos hay dos planos de ruptura. Aquí un poco más adelante, como ya lo han mostrado anteriormente, aparentemente hay dos planos muy definidos de ruptura, y luego aquí otra serie de réplicas que aparentemente ocurren en un plano que es perpendicular, ¿no? Aquí se muestran para distintas secciones perpendiculares a la trinchera. Se muestran del sureste al noroeste, ¿no? Se muestran la distribución de réplicas dependiendo, también por otra parte, de los parámetros de inversión que se utilizaron, pero en todos los casos se observan estos dos alineamientos de réplicas, tanto en esta sección del noroeste como la de en medio, ¿no? Se observan esos dos alineamientos de réplicas, ¿no?, que tienen que ver con, por una parte, con la parte que está más cerca de la trinchera, con este alineamiento que está aquí, y el otro, pues, con este alineamiento que está acá, ¿sí? Aparentemente, aquí hay una orientación de las réplicas que podría uno pensar que eso perpendicular a la perpendicular, digamos, a la orientación principal o del plano principal, y que uno podría pensar que lo que está sucediendo con la placa no solo es que se está rompiendo, no solo es que se tiene un plano de falla normal, casi vertical, con dirección del strike, no sé, aproximadamente 300 grados, sino que también hay alguna ruptura, como si se estuviera rompiendo perpendicularmente, ¿no? Hubiera un plano secundario de falla en esta zona. Entonces,
Eso lo único que nos está diciendo es que la de réplicas que se tiene en este sismo en especial es realmente muy complejo, ¿no? Aquí se están mostrando simplemente las localizaciones con respecto a la profundidad, ¿no? Los colores indican la profundidad para distintas relocalizaciones utilizando un semiespacio la estructura de iglesias. Ah, pues sí, aquí estaba este. Y en este caso, los colores indican la evolución temporal de las réplicas. Se observa que la migración de las réplicas a partir del día en que ocurrió el sismo principal, fue migrando del noroeste al sureste, ¿sí? Fue migrando en esta dirección y posteriormente, alrededor de 10 días, comenzaron a ocurrir estas réplicas en sentido perpendicular y luego al final, el 23 de septiembre, ocurrió este otro grupo de réplicas mucho más someras que pues probablemente no están directamente relacionadas con... No, una cuestión de definición, no necesariamente se podrían llamar réplicas, sino algún tipo de sismicidad inducida por el sismo principal. Aquí simplemente son las cuatro secciones perpendiculares a la dirección de subducción y se observan pues dos alineamientos de réplicas que podrían de alguna manera indicar que existen en realidad dos planos de falla, un plano principal que sería este y quizás un secundario que podría ser este, pero bueno, eso es cuestión de analizarlo con más detalle. El análisis que se ha hecho previamente ha sido un análisis puramente espacial, pero también existe la posibilidad de hacer un análisis temporal y hay varias formas, varios modelos para describir el comportamiento de dichas réplicas. Por una parte, se tiene la ley de Omori-Utsu, la ley de Omori, que es una ley clásica del comportamiento temporal de las réplicas, en donde algunos de los, bueno, los dos parámetros principales, el parámetro C y el parámetro P, lo que nos están indicando o lo que nos definen, pues es el decaimiento tanto en el tiempo de las réplicas y estos parámetros, así como el parámetro K, ¿sí?, que es en realidad la productividad como tal del sismo, se obtienen a partir de la inversión de los datos que se obtienen de los datos de las réplicas, esto es de los datos espaciotemporales y hipocentrales de las réplicas. Por otra parte, también se puede hacer un análisis similar a este, que es un análisis conocido como Epidemic Type Aftershock Sequence, que lo que nos describe en este modelo es que las réplicas ocurren a manera de avalanchas sísmicas, o sea que cada réplica tiene a su vez sus propias réplicas, ¿sí? Entonces, el modelo pues resulta ser un poco más complejo, en donde M0 es la magnitud de referencia del sismo más grande, ¿no? En este caso, pues el sismo principal, etcétera, y otros parámetros, y donde el parámetro C y el parámetro P pues son exactamente los mismos que en el caso del modelo de Omori. Bien, con base en estos dos modelos es que se hicieron las siguientes evaluaciones de las réplicas. Lo que se hizo fue ir aumentando el número de días. Aquí lo que se muestra en la parte de abajo es una gráfica donde se muestra la magnitud del sismo principal y la magnitud y el tiempo de ocurrencia de las réplicas, ¿sí? O sea, de los sismos subsecuentes. Se puede observar que en este caso para los primeros 4 días, pues esto que se muestra aquí es la curva acumulada del número de eventos
Y se observa que conforme va pasando el tiempo, pues cada vez va siendo menor el número acumulado de eventos. Y un modelo ETAS ajusta pues muy bien, ¿no? Un modelo de ETAS con estas características ajusta muy bien el acumulado de sismos. Sin embargo, si aumentamos el número de días de análisis a un día más, o sea, a 5 días, resulta que el modelo ETAS ya no ajusta realmente tan bien como uno esperaría que ajustara a un decaimiento en el tiempo del número de réplicas, ¿sí? Se muestra aquí el número de días, y esto es el número de eventos, ¿no? Y pues se muestra que a partir del cuarto día empieza a suceder alguna cosa que no se puede ajustar ni siquiera con el modelo ETAS, ¿no? Que es un modelo de avalanchas. Si continuamos aumentando el número de días, resulta que el comportamiento acumulado pues ya empieza a ser un poco, más bien bastante desviado de lo que uno esperaría, ¿no? Aparentemente comienza a aumentar de nuevo un grupo de sismos que no necesariamente está relacionado con el evento principal, ¿sí? Aumenta y luego aparentemente vuelve a haber otro incremento de sismicidad. Es lo que se muestra aquí es estos son los residuales del modelo, y se muestra que pues conforme vamos aumentando el número de días, pues aumentando los residuales. Lo aumentamos a 18 días y evidentemente aquí sí ya el modelo resulta, aparentemente, ya no es lo que uno esperaría para un sismo que tiene este tipo de comportamiento en cascada. Después, en 30 días, ajusta, pero los residuales, una de las cosas importantes que hay que ver aquí es que los residuales son ya de bastantes réplicas. Bien, voy a ir un poco más rápido. Y continúa aumentando el número de días. Y una de las cosas que resultan interesantes es que si uno, en lugar de aplicar un modelo ETAS para toda la serie, nada más aplica el modelo ETAS para los primeros 4 días, resulta que aparentemente hay una sobreproducción de réplicas pues del orden de 4.000 réplicas, si es que uno asume nada más el comportamiento de los primeros 4 días, ¿sí? Y eso podría ser indicativo de que este sismo pues probablemente es muy productivo, ¿no? Voy a pasar al siguiente. Este es una simplemente espacio, una la relación espacio-temporal con los esfuerzos de Coulomb sobre la interfaz, y se observa que además las réplicas ocurren a lo largo de la zona positiva de los esfuerzos de Coulomb, y pues esto también es interesante. Luego, rápidamente paso al sismo de Ometepec del 20 de marzo del 2012, en donde aquí lo que se muestra son las réplicas para el sismo del 20 de marzo y las réplicas para el sismo del 16 de febrero de este año, ¿sí? Se observa, las réplicas del sismo del 16 de febrero están en rojo, las del 20 de marzo en azul, y se observa que hay un traslape de réplicas pues interesante. Si hace uno el análisis espacio-temporal, observa uno que para los primeros días, en este caso, para los primeros más o menos sigue el comportamiento que uno esperaría, que va disminuyendo el número de réplicas, ¿sí? Pero que aparentemente después de los 110 días se estabiliza la producción de réplicas. Entonces uno podría pensar que a partir de aquí, ¿sí?, ya termina el periodo de réplicas. Sin embargo, si uno hace el análisis utilizando el modelo de Omori, el primer modelo que habíamos visto, pues igual, parece ser que hay una cierta sobreproducción de réplicas, especialmente después de un año, ¿no? Después de un año de ocurrencia. En el caso del sismo de Papanoa del 18 de abril del 2014, estas son las réplicas,
Se ve que hay una dispersión mayor que en el caso de Ometepec, y en este caso, curiosamente, si uno hace el análisis para 150 días, justo resulta lo contrario. Parece ser que hay una subproducción de réplicas, ¿no? Asumiendo un modelo de Omori. Entonces resulta que para dos sismos que son de interplaca, resulta que tienen comportamientos completamente diferentes en el tiempo, ¿no? Y pues ya para un año sí hay algunas variaciones, ¿no? Tanto de sobreproducción o de subproducción de réplicas con respecto al modelo ETAS. Bien, ya para concluir, algunas de las cosas que podemos ver aquí es que tanto los sismos intraplaca como los interplaca muestran en general distribuciones espaciotemporales complejas, ¿sí? Que las réplicas del sismo del 7 de septiembre es probable que estén definiendo dos planos de deslizamiento, uno principal, uno secundario, o en todo caso es necesario revisar con cuidado dichas réplicas, porque podrían ser en realidad sismicidad inducida o disparada. Y en todo caso el sismo del 7 de septiembre pues muestra una gran producción, aparentemente sobreproducción de réplicas. Perdón. Y los sismos de Ometepec del 2012 y 2018 en general han sido más productivos que el sismo de Papanoa del 2014. Entonces, la pregunta, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Pues bueno, siendo que cada sismo es único y aun cuando hay comportamientos relativamente generales para los diversos tipos de sismos, la extensión espaciotemporal de sus réplicas depende, por supuesto, de las características geométricas de cada uno, así como de su interacción con sismos cercanos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta para el doctor Santoyo? Doctor, felicitaciones por su exposición. Excelente. Yo tendría dos preguntas. ¿Se ha dado algún caso, al menos en nuestro país, que alguna réplica haya sido más fuerte que el original? ¿Ha habido algún caso en ese? Y la otra sería, ¿por qué hay tantas diferencias? Yo lo sé que ya explicó en parte ahorita, con los dos sismos que tuvimos hace un año. Por ejemplo, el que pasó allá en Oaxaca hablaba de varias, cientos de réplicas que tenían que ver con este. Y en el caso que tuvimos aquí en Puebla, Morelos, las réplicas fueron menores. Yo sé que no sé si usted me podría decir por qué tanto esas diferencias. Digo, si es que las hay, tiene que ver la zona, el lugar, las condiciones, en fin, yo sé que esto se sigue estudiando, pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Que hay lugares en donde las réplicas son contadas. Aquí nos hasta el 85, ¿no? ¿Cómo fueron las réplicas tan tremendas? Yo no sé si el segundo sismo que pasó al otro día del 20 del 85 fue igual o mayor que el primero. Gracias, doctor, felicitaciones. Sí, gracias. La definición de réplica es justo como lo mostraba, ¿no? Es una cuestión de cómo defina uno la sismicidad que ocurre posterior a un gran sismo. Si ocurre un sismo y a los tres días, un sismo de magnitud, la que sea, 7, y a los tres días ocurre otro sismo de magnitud 8, obviamente a posteriori, uno lo que entiende es que el sismo de 7 en realidad fue un sismo precursor al sismo de 8, y por supuesto las réplicas son las que siguen al sismo de 8, no las anteriores. La sismicidad previa, pues es eso. Lo que pasa es que eso es una cuestión de definición, ¿sí? Las réplicas son los sismos posteriores y normalmente son menores, ¿sí? Esto solamente se puede definir una vez que ya terminó la secuencia de réplicas, ¿no? Por eso es que así se llama, ¿no? Una secuencia de sismicidad. Las réplicas son las que ocurren después del sismo principal. En cuanto a la razón por la cual, por ejemplo, el sismo de Huajuapan de León tuvo 900 réplicas y el sismo del 19 de septiembre tuvo solamente del 19 de septiembre del 2017 solamente tuvo 11 o 13, pues
no es clara, ¿no? Todavía, porque los dos son sismos del mismo tipo que ocurren más o menos en el mismo, a la misma distancia de la trinchera, a la misma profundidad y en circunstancias similares en cuanto a la ruptura de la placa que se está subduciendo, y no es claro cuál es la razón por la cual en un caso solo hay 11 réplicas y en el otro 900. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Gracias. Regresando un poco a tu pregunta, ¿hasta dónde, hasta cuándo? ¿Cómo defines o cómo sabes que el número de réplicas o el número de sismos llega al nivel previo al sismo principal? Sí. Pues hay que precisamente estimar los valores de sismicidad previa, ¿no? Sismicidad previa al evento principal, y en el momento en el que ya regresa a la misma sismicidad posterior al evento principal, pues ese es el momento en el que se acaba la secuencia de réplicas. En el caso de la sismicidad acumulada es cuando la curva se convierte en una recta, ¿no? O sea, en una línea recta donde ya la tasa de sismicidad no aumenta ni disminuye, sino ya es constante, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Había alguien más? Víctor. Te pasamos esto, ¿no? Si no, no oyen los que están. Gracias, Miguel. No, a mí me parece también extraordinaria esa diferencia tan marcada entre el sismo de Huajuapan del 80 y el del año pasado, en cantidad de réplicas. El del año pasado es 57 kilómetros, ¿no? De profundidad y más al norte, poquito más al norte, sí, ¿verdad? Ajá. Y el 8 está, vi, me parece. 80. ¿A 80? 80 y algo kilómetros. De profundidad. Sí, 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 correcto. Sí. Para que ocurran réplicas, tiene que pasar algo. Algo está pasando, porque si fuera estático, después del sismo principal no pasaría nada, no habrían correcto. Réplicas. Tiene que pasar algo, ¿no? Correcto. Un proceso estable, algo lento. Pero, ¿no? Y lo que es lento muchas veces tiene que ver con fluidos, digamos, la estabilidad de las fracturas y de las fallas que pueda existir depende en gran medida, no solo, pero de la presencia de fluidos, ¿no? Porque es esa deformación estable que va cargando eventualmente asperezas que se cargaron por el sismo principal y que eventualmente rompen, digamos, uno puede pensar más o menos así un mecanismo plausible, ¿no? Que voy es que en el del 7 de septiembre, que está abajo del mar, es un sismo enorme, ¿no? Es decir, la perturbación de esfuerzos es muy grande, pero además está abajo del mar. Entonces, a mí no me sorprendería que los fluidos en ese sismo, el 8-2, haya jugado un rol importante en la cantidad, como probablemente también en el de Huajuapan, a estar a esa profundidad tan grande, que hay que ver qué condiciones de presión y temperatura con respecto al manto y dentro de la placa oceánica se diferencian de donde ocurrió el del año pasado, porque es tan grande la diferencia que algo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Muchas gracias.